Hoy te traigo unos tips súper rápidos que puedes utilizar no solo para verte arreglada, sino con clase. Creo que esto es bastante obvio, pero a veces se nos olvida, yo definitivamente soy culpable de esto, y es mantén tu ropa impecable. Para verte con clase, esto es muchísimo más importante que tener un outfit súper elaborado o de marcas muy costosas. Las arrugas, los zapatos limpios, yo les contaba en Instagram hace poquito que yo detesto limpiar los zapatos, pero la verdad es que andar por ahí con los zapatos sucios dice algo. Todo lo que nos ponemos y la forma en la que nos ponemos está comunicándole algo a los demás, y si lo que quieres es dar la impresión de clase, entonces la ropa sin rotos, limpia y planchada. El tip número 2 es que apuestes por los colores neutros. Yo sé que a muchas les parece a veces que los colores neutros son aburridos, pero cuando hablamos de vernos con clase, sin duda los colores como el blanco, el negro, el beige e incluso el azul oscuro son sinónimo de elegancia. Y además, como son tan fáciles de combinar, entonces siempre te van a hacer ver arreglada. La verdad es que los colores neutros nunca fallan. Puedes incluso crear un outfit todo monocromático y si quieres utilizar un color, hacerlo en tus accesorios. Estoy editando el video en este momento y quería decirte que el próximo video va a ser un video de combinaciones de colores que nunca fallan para que no te lo vayas a perder. Y ya que estamos hablando de accesorios, vamos al tip número 3. Usar accesorios minimalistas. Obviamente yo no estoy hablando de si una cosa es bonita o es fea, estoy hablando de cuando quieres dar ese vibe de elegancia, ese vibe de que tienes clase, ¿sabes? Como ese vibe como old money. Para eso siempre menos es más. Y tus accesorios son una parte importante. Un reloj clásico. Si quieres verte con clase, un reloj es súper importante, esto es súper lindo, pero no es lo que más va a evocar clase. Un reloj de verdad siempre va a ser importantísimo a la hora de mostrar clase. Un par de aretes pequeños, minimalistas, una bolsa estructurada, bonita, limpia. Todas esas cosas pueden elevar muchísimo tu outfit sin sobrecargarlo y sin hacerlo ver como que estás tratando demasiado. Y algo importante de los accesorios cuando estamos hablando de la clase es que los accesorios deben complementar tu outfit y no ser los protagonistas de él. A veces hablamos mucho de lo que está de moda, de que le favorece a tu cuerpo, pero se nos olvida una parte demasiado importante del estilo y es tu actitud y tu postura, y algo que va a por debajear muchísimo tu outfit, y no solo tu outfit sino la forma en la que te ven las personas, es tener una mala postura, porque una buena postura da elegancia, como que uno ve una persona bien parada y bien puesta, literalmente se les dice así, y como que uno piensa que tiene todo en orden. Entonces siempre ten la espalda bien recta, camina con seguridad, porque la confianza en ti misma es el mejor complemento que puedas llevar. Si quieres verte siempre con clase, entonces invierte en prendas que no vayan a pasar de moda para evitar caer en esos fads. Un buen blazer, una camisa blanca, unos pantalones que tengan un buen corte. Estas prendas te van a salvar de cualquier situación. Las vas a poder combinar con muchísimas otras cosas en tu closet y nunca van a pasar de moda. Y cuando usas este tipo de prendas, siempre te vas a ver pulida sin esfuerzo. Otra cosa que es demasiado importante, que cuenta como parte de tu outfit, como parte de la forma en la que las personas te perciben, es el maquillaje y el peinado. No necesitas algo extravagante. De hecho, como maquilladora te puedo decir, las mujeres que más clase tienen, por lo general, tienden a llevar un maquillaje mucho más natural, mucho más cuidado. No tiene que ser exagerado, pero sí bien pues. No necesitas más que una buena máscara de pestañas, tener las cejas peinadas, los labios hidratados. Ese tipo de cosas te van a hacer ver más arreglada, pero sin pasar al otro extremo. Porque cuando ya estás muy recargada, no quiere decir que no sea lindo, no quiere decir que no se vea bien, pero sí te hace perder un poquito la clase. Igual pasa con el pelo. El pelo debe estar siempre limpio, peinado, arreglado, no tiene que ser exagerado, no tienes que acabar de salir de la peluquería, pero un pelo y un maquillaje descuidado, unos labios cortados y resecos, siempre van a bajar el nivel de cómo te ves. Y aquí quiero hacer un paréntesis por si llegaste hasta acá y por si acaso dame un like. Pero no siempre estamos intentando evocar clase. Una cosa es tener clase y de entrada que tu estilo sea chic, cuidado. Y otra cosa es de lo que estamos hablando en este video, y es como esas veces donde vas a ir a un evento, donde vas a ir a una entrevista de trabajo, donde te vas a encontrar con alguien importante, o incluso si ese es tu estilo de todos los días. Yo, por ejemplo, no todos los días quiero verme pues con clase. A mí me gusta este tipo de relojes. Como que no todos los días vamos para eso, pero si fuera a ir a un tipo de eventos donde quiero verme así, acuérdate que siempre la forma en la que nos vestimos, en la forma en la que nos maquillamos, en nuestro estilo, vamos a crear una impresión.
y podemos jugar con eso para diferentes situaciones en la vida y está bien. Otro tip es incorporar prendas que sean oversized pero estructuradas. Solemos siempre atribuirle como a la ropa ceñida o a la ropa más pegadita con un estilo más elegante, pero si escoges un buen blazer estructurado que sea un poquito oversized, puedes darle un toque de sofisticación a tu look sin comprometer tu comodidad. Esto es lo mismo que pasa cuando utilizamos los pantalones que son como plisados, que son como desastre. Tengo todo un video que te lo voy a linkear por aquí que nos hace ver muy arregladas, pero estamos súper cómodas. Y hablando de esto, aquí va mi siguiente tip, y es que mezcles prendas más casuales con prendas más estructuradas. El mismo ejemplo del pantalón, estos de traje con una camiseta, por ejemplo. Estos son dos estilos que contrastan, pero te va a hacer ver más arreglada y va a hacer que tu outfit se vea con más clase. Recuerda también que el estilo y la moda de vernos bien o con clase no está ligado necesariamente a cuánto dinero gastamos, sino a cómo llevamos, cómo usamos y estilizamos la ropa que ya tenemos y la ropa nueva que conseguimos. Con estos tips sencillos vas a verte siempre con clase y vas a estar lista para cualquier ocasión. Déjame en los comentarios cuál de ellos te gustaría probar. No se te olvide suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y nos vemos en el próximo video. Un abrazo espichado. ¡Chao, Liz!